Vive la experiencia digital de El Buen Fin. La fiesta comercial más importante de nuestro país llega este año con una oferta innovadora en comercio, servicios y turismo, gracias a Concanaco Servitur México. Con más de 100 años de historia y más de una década como creador y coordinador de la iniciativa El Buen Fin, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo impulsa ahora acciones positivas que ayudan a las pequeñas, medianas y grandes empresas a sumarse al escaparate comercial y digital más grande de México. Adicional al Buen Fin, Concanaco creó plataformas digitales para que los negocios, comercios y los consumidores aprovechen esta temporada por medio de ConcaClick y ConcaTour. ConcaClick es la plataforma de comercio online con más de 11 millones de clientes potenciales. Y ahora, la app del Buen Fin consolidan a nuestro organismo Cúpula como el mayor experto en digitalización del sector comercio, servicios y turismo. ConcaTour permite generar experiencias para el turismo en un ecosistema digital. Más de 4.5 millones de empresas en nuestro país podrán beneficiarse desde solo un clic de distancia de todos los servicios ofrecidos por la aplicación móvil de El Buen Fin. Los empresarios podrán registrar varios negocios y sucursales con un mismo usuario, definir hasta el último detalle de sus descuentos y promociones y decidir en cada momento las condiciones de las mismas. Con la app El Buen Fin, disponible en dispositivos con sistemas operativos iOS y Android, podrás acceder como consumidor a millones de ofertas, descuentos y promociones, así como encontrar aquellas que están más cerca de ti, gracias a un innovador método de geolocalización. Al incluir información sobre los sitios web de cada una de las empresas participantes, podrás continuar además con tu compra en línea. Una experiencia digital completa más allá de cualquier frontera. A través de alianzas estratégicas, promovemos también un ejercicio empresarial con responsabilidad social. Así, en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor, incluimos en la app del Buen Fin el programa ¿Quién es quién en los precios?, que recaba y difunde información sobre el valor comercial de los productos. Como consumidor, puedes así comparar los precios de diferentes bienes y servicios desde cualquier lugar y en cualquier momento. Cada día crece la participación de empresas y consumidores en El Buen Fin, la fiesta comercial más importante de nuestro país. La Concanaco Servitur México, como coordinador desde la primera edición en 2011, seguirá trabajando desde la innovación para ofrecer más y mejores soluciones tecnológicas que ayuden a un consumo responsable. Unidos en acciones positivas, ahora también con la nueva app de El Buen Fin. Nuestro objetivo, como Concanaco Servitur México, organismo cúpula con más de 100 años de vida, es que todos los mexicanos y extranjeros puedan contar con estas herramientas digitales y conozcan así los productos y servicios que ofrecen las más de 4.8 millones de unidades económicas que representamos. Contamos con una red de 257 cámaras empresariales confederadas con presencia en 900 poblaciones de México, que por mandato de ley promueven,
defienden y representan en nuestro país y el extranjero al sector de comercio, servicios y turismo. Queremos que el turismo sea de todos y para todos. Concatur, generando experiencias para el turismo en un ecosistema digital, unidos en acciones positivas. Buen Fin, consolidan a nuestro organismo Cúpula como el mayor experto en digitalización del sector comercio, servicios y turismo. Más de 4.5 millones de empresas en nuestro país podrán beneficiarse desde solo un clic de distancia de todos los servicios ofrecidos por la aplicación móvil de El Buen Fin. Los empresarios podrán registrar varios negocios y sucursales con un mismo usuario, definir hasta el último detalle de sus descuentos y promociones y decidir en cada momento las condiciones de las mismas. Con la app El Buen Fin, disponible en dispositivos con sistemas operativos iOS y Android, podrás acceder como consumidor a millones de ofertas, descuentos y promociones, así como encontrar aquellas que están más cerca de ti, gracias a un innovador método de geolocalización. Al incluir información sobre los sitios web de cada una de las empresas participantes, podrás continuar además con tu compra en línea. Una experiencia digital completa más allá de cualquier frontera. A través de alianzas estratégicas, promovemos también un ejercicio empresarial con responsabilidad social. Así, en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor, incluimos en la app del Buen Fin el programa ¿Quién es quién en los precios?, que recaba y difunde información sobre el valor comercial de los productos. Como consumidor, puedes así comparar los precios de diferentes bienes y servicios desde cualquier lugar y en cualquier momento. Vive la experiencia digital de El Buen Fin. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a Concanaco Servitur. En nombre de nuestro presidente, el ingeniero José Héctor Tejada Char, que por cierto el día de hoy es su cumpleaños, les damos la más cordial bienvenida. Bueno, pues el día de hoy tenemos nuestra tercera capacitación dirigida a nuestras cámaras para nuestra 12ª edición del Buen Fin. Tenemos la presencia de magníficos funcionarios de Profeco, el licenciado Héctor Flores Pedraza y el licenciado Daniel López Pascual, que nos van a hacer la presentación en colaboración del tema Copy Advice, diagnóstico publicitario. Nuestros funcionarios nos piden, si tenemos que interrumpirlos con alguna pregunta, están a la disposición. Así es que, equipo, vamos a dar inicio. Por favor, sean bienvenidos Héctor, Daniel, adelante. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Estamos aquí de parte de la Procuraduría Federal del Consumidor. Maestro Carlos Hernández Islas, director general de procedimientos. Maestra Alma Liliana Ramírez Ramos, directora de arbitraje y resoluciones. Servidor Héctor Flores Pedraza, licenciado Daniel Jair López Pascual. Servidor. Como nos mencionaron, vamos a ver Copy Advice como uno de los temas que se encuentran dentro de las funciones de esta institución en materia de publicidad. Entonces, no se va a centrar a ese tema, sino vamos a ver publicidad en particular. Ahorita, con motivo del Buen Fin, vamos a ver cómo utilizar la herramienta que tenemos al alcance para el Buen Fin, difundir publicidad de Buen Fin, pero va acompletada o acompañada de todas las reglas que tenemos que seguir durante todo el año, sin importar si es un programa especial, Buen Fin, Hot Sale, vacaciones, cualquiera, ¿no? Entonces, esto va a servir no solo para el Buen Fin, sino para las buenas prácticas comerciales que se tengan a partir de ahora durante el resto del año, ¿sale? Bueno, de este y del siguiente, porque este ya casi termino. Un par de mesecitos y adiós. Vamos a compartir pantalla. Nada más, por favor, nos dicen si se alcanza a ver, por favor, porque a veces quiere, a veces no. Y parece que ahí está, ¿verdad? Súper. Gracias, Juan. Ok. ¿Qué tal?
Listo. Justo. La Dirección General de Procedimientos cuenta con un área, una dirección de publicidad, que es la encargada de analizar la misma. ¿Qué es la publicidad? Pues, como se pueden dar cuenta aquí en esta diapositiva, es un proceso completo, complejo, que debemos tener en consideración porque nos establece de entrada que la publicidad abarca la creación, planificación, ejecución y difusión de anuncios en medios de comunicación, mucho ojo, con el fin de promover la venta o consumo de productos y servicios. En ese sentido, si se dan cuenta, como está hablando de creación y planificación, hay que tener en consideración que independientemente de que la publicidad sea creada o elaborada por una agencia publicitaria, pues el proveedor que la encargó no queda eximido de responsabilidad de esta, ¿sale? Si nosotros llegáramos a detectar publicidad y ustedes pedíamos algún requerimiento, por ejemplo, y nos dicen, es que fue la agencia de publicidad, híjole, sí, pero ¿qué crees? Ya está contemplado en la ley una como responsabilidad solidaria en el artículo 9 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que establece que todos los proveedores son responsables de las acciones de sus gestores, auxiliares, colaboradores, como en este caso podría ser una agencia de publicidad. Entonces, esto que vamos a ver ahorita también sería importante para todos aquellos proveedores, miembros asociados que trabajen o tengan contratados servicios de agencias publicitarias, pues se lo transmitan para que se apeguen a todo lo que les vamos a platicar, ¿sale? Entonces, vamos a continuar. Pues bueno, aquí justo en la Dirección de General de Procedimientos, pues como ustedes bien lo saben y como ya ahorita lo explicó aquí el compañero, pues dentro de las áreas con las que cuenta esta dirección está la Dirección de Publicidad y pues nosotros realizamos diversas acciones con el fin de precisamente pues poder monitorear la publicidad que ustedes como proveedores difunden en medios masivos de comunicación. Nuestra principal herramienta para poder revisar y analizar esta publicidad es el famoso monitoreo, ¿no? Los monitoreos que realizamos tienen como finalidad hacer constatar a través de un documento la manera y términos en los que diversos proveedores difunden la información y publicidad dirigida a la población consumidora. Mucho ojo, porque esos monitoreos se realizan a diversos medios masivos de comunicación. No son únicamente a medios digitales, no son únicamente a medios impresos, sino que inclusive podemos hacerlo a través de televisión, a través de radiofónicos inclusive, ¿no? Entonces, en general, tengan mucho cuidado a la hora de difundir su publicidad a través de cualquier medio. Siempre que vayan a difundir una pauta publicitaria, obviamente dependiendo el medio masivo de comunicación a través del cual la difundan, tienen que observar como tal la pauta publicitaria a efecto de que corresponde y de que cumpla conforme a la normativa y conforme a todas las leyes, dependiendo obviamente el medio masivo de difusión a través del cual lo vayan a difundir. Ahorita vamos a ver ejemplos de diversas pautas publicitarias, tanto de medios digitales como impresos, etcétera, pero para que más o menos se vayan dando una idea de cuáles son los medios a través de los cuales monitoreamos como Dirección General de Procedimientos. Y pues bueno, entrando ya como tal al marco regulatorio, ahorita vamos a ver el artículo 32, que es nuestro parteaguas en lo que es la publicidad, nos define qué es la publicidad, qué se entenderá por publicidad engañosa, etcétera. Sin embargo, tengan mucho cuidado, porque al ustedes difundir una pauta publicitaria que pudiera resultar en una publicidad engañosa, no únicamente estarían violentando como tal el artículo 32, que como se los comento, si bien es el parteaguas, no solamente se violentaría este artículo, sino que también al difundir publicidad engañosa podrían en todo caso, inclusive, pues también violentar otras disposiciones de la ley. Ahorita les vamos a dar ejemplos de los más comunes que observamos en cuanto al análisis de publicidad engañosa. Dos artículos que por lo regular también se violentan a la hora de difundir publicidad engañosa es el artículo 7 y el 7 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. El artículo 7 de nuestra ley establece obligaciones del proveedor, que como tal establece la obligación de informar y respetar lo que son precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, restricciones, plazos, fechas y demás condiciones aplicables a través de las cuales el proveedor como tal se ofrece o se obliga con el público consumidor. Entonces, mucho ojo a la hora de difundir su publicidad, porque justo lo que ustedes están publicitando a través de esas pautas publicitarias es lo que ustedes como tal están ofreciendo al público consumidor y a lo que se están comprometiendo en determinado momento respetar a la hora de que ustedes como tal realicen pues estas relaciones de consumo, ¿no? con los consumidores. Y por otra parte, el artículo 7 bis nos establece la obligación del proveedor de informar de forma notoria y visible el monto total a pagar.
Igual mucho ojo con esto, porque en ocasiones nos encontramos con pautas publicitarias que como tal nos están exhibiendo, ofreciendo determinado producto, pero resulta que es el producto más IVA, por ejemplo, ¿no? O más cualquier, algún otro impuesto, comisión, interés caro. Pues no, mucho ojo con eso, porque no se puede hacer eso. Nosotros en todo momento, a la hora de como tal publicitar algún bien, producto o servicio, tenemos que informarlo con el monto total de forma notoria y visible. Veo que por ahí tenemos un comentario. ¿La propaganda del Buen Fin tendrá un costo? Sí, un comentario. Preguntan si la propaganda del Buen Fin tiene algún costo. La publicidad que difundan en realidad no. Es la que ustedes manejen en sus medios de comunicados de difusión que consideren. Para efectos del registro al programa, ahí sí desconozco si tiene algún costo. No sé si alguien nos pudiera auxiliar para ver si tiene costo. Okay, no, es sí. Gratuito. Gratuito, también no tiene costo. Nada más que vamos a ver ahorita los requisitos que tienes que hacer para poder usar uso de todo el logotipo y el nombre y marca del Buen Fin. Sale, va a venir más adelante. Ustedes tienen asociados el sector turismo, ¿verdad? Tengo entendido. Bueno, sí. Esto que vamos a ver también, hay un poco de distinción entre servicios y bienes y productos, pero muy importante, sobre todo en servicios, por ejemplo, de hospedaje, de transporte aéreo, que a lo mejor no tienen ustedes, pero de hospedaje sí, vienen muchos cargos o como impuestos adicionales que se tienen que cubrir por la prestación del servicio. Todos estos, justo como dijo el licenciado Daniel Jair, deben venir incluidos en la pauta publicitaria o en donde ustedes informen el precio. ¿Por qué? Porque debe ser el monto total a cubrir. Impuestos, comisiones, etcétera. Entonces, chéquense desde un principio que venga el precio total y no pongan el 800 más IVA, por ejemplo. O no, 800 más el impuesto correspondiente o la tasa que aplique. No, desde un principio el monto total a pagar. Van a percatarse a lo largo de esta presentación que todo va muy enfocado a información oportuna, clara y oportuna principalmente, porque van a surgir muchas dudas y partiendo de esto van a tener un panorama diferente. El consumidor desde un principio debe tener toda la información necesaria. No tiene que estar como que, híjole, ¿qué quiso decir? Rebuscándose. Entonces, véanlo desde la perspectiva de información clara y oportuna y van a poder entender un poquito mejor los artículos, por qué se crearon de esta manera y la forma en que revisamos con ese punto de vista. Bueno, como les comentaba, el artículo 32 pues es nuestro parteaguas en temas de publicidad, ¿no? Es el artículo base en el cual nosotros pues nos vamos, o sea, el cual observamos a la hora de hablar de publicidad. El artículo 32 pues establece que toda publicidad relativa a bienes, productos o servicios deberá de ser veraz, comprobable, clara y exenta de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir error o confusión por engañosas abusivas. Mucho ojo con esto. Son aquellas que induzcan o puedan inducir error o confusión por engañosas abusivas. Entonces, no necesitamos necesariamente que exista una denuncia como tal, ¿no? A lo mejor de algún consumidor que diga, oye, ¿sabes qué? Que vi esta publicidad, me generó un error, una confusión y por ende es engañosa. Sino que el simple hecho de que pudieran inducir error o confusión ya podría configurar como tal una violación del artículo 32, ¿no? Bueno, una probable publicidad engañosa. De hecho, nosotros aquí en la Dirección General de Procedimientos, pues también en ocasiones, como les comento, no necesitamos de denuncias como tal, sino que tenemos la facultad de realizar monitoreos de oficio, inclusive pues ahorita que precisamente hablamos de Buen Fin y que se viene como tal pues este programa especial, parte de las acciones que hacemos es precisamente realizar monitoreos de oficio a efecto de pues justo, ¿no? Estar verificando toda la publicidad de información a través de diferentes medios masivos de comunicación y en el entendido de ahí observar quizás alguna publicidad que por la forma en la que se está presentando pudiera inducir error o confusión al público consumidor, pues evidentemente podríamos tomar acciones, ¿no? Al respecto. Entonces, bueno, el artículo 32 también establece que la publicidad engañosa o abusiva es aquella con características o información relacionadas a algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta. Entonces, igual mucho ojo con esto también porque establece que es aquella que pudiendo o no ser verdadera por la forma
en la que se está presentando por la forma inexacta, exagerada, parcial, etcétera, pudiera generar error o confusión al público consumidor. Esto sucede en muchas ocasiones, ¿no? En ocasiones quizás ustedes como proveedores a lo mejor difunden alguna pauta publicitaria que a lo mejor es verdadera. Sin embargo, lo que están ofreciendo es verdadero, pero a lo mejor como tal en la pauta publicitaria falta información y es inexacta, ¿no? O es exagerada, o es parcial. O sea, no necesariamente tiene que ser algo falso para que pudiera darse una publicidad engañosa, sino que también la falta de elementos dentro de la misma pauta publicitaria que la haga inexacta, que la haga parcial, etcétera, también podría en determinado momento generar una publicidad engañosa. Bueno, por otra parte, el artículo 32 también establece la facultad que tenemos aquí en la Procuraduría para crear lineamientos. Actualmente contamos con dos lineamientos, que es el lineamiento de análisis y verificación de la publicidad y otro lineamiento que es aquel que trata temas de publicidad comparativa, de qué es la publicidad comparativa, cómo se debe de llevar a cabo la publicidad comparativa, etcétera. También es, digo, ahorita nada más lo mencionamos de manera general, pero también es importante que lo tengan ustedes ahí en mente a la hora de realizar sus pautas publicitarias. Siempre pues, les pedimos que haya una coordinación tanto del área legal como del área de marketing, ¿no? O de publicidad, no sé, de diseño. Porque pues muchas veces creemos que ahí están como que peleadas, ¿no? Muchas veces los de marketing dicen, no, pues es que ustedes son abogados y ustedes no saben cómo hacer pautas publicitarias. Y por el contrario, también los abogados dicen, no, pues es que está bien tu pauta publicitaria, quedó muy bonita, pero necesitas también tener como ciertas, necesitas cumplir con determinada normatividad, ¿no? Entonces, pues ahí les pedimos de favor que traten de trabajar justo de la mano, de manera conjunta, ambas áreas, para efecto de que pues, sus pautas publicitarias queden conforme a derecho, ¿no? Entonces, pues bueno, parte de eso es checar estos lineamientos, o sea, no solamente quedarnos con el artículo 32 de nuestra Ley Federal de Protección al Consumidor, sino también echarle ahí un ojito a lo que son los lineamientos para análisis y verificación de publicidad a la hora de que elaboren ustedes sus pautas publicitarias. Y bueno, y por último, el último párrafo también establece lo que hablábamos al principio de la presentación, que es como tal la herramienta con la que cuenta esta Procuraduría llamada Diagnóstico Publicitario o Copy Advice. Y pues bueno, es una herramienta que vamos a ver igual ahorita más adelante de manera detallada, pero pues es una herramienta con la cual ustedes como proveedores pueden someter su publicidad a revisión de esta Procuraduría a fin de que nosotros emitamos una opinión no vinculante, que si bien no es una autorización, no es un permiso, pues bueno, es ahí como una guía que les puede dar pues la pauta para efecto de que sepan si su publicidad va bien, va mal, o sea, si está cumpliendo con la normatividad aplicable. Y también otra cosa, a partir de la reforma de 2019 a la Ley Federal de Protección al Consumidor, se agregó lo que es el párrafo cuarto, que establece que queda prohibido incluir en la información o publicidad toda leyenda o información que indique que han sido avalados, aprobados, recomendados o certificados por asociaciones, sociedades, instituciones, etcétera, cuando no se cuente con la evidencia con la evidencia científica objetiva a efecto de corroborar estas acreditaciones. Mucho ojo, no es que no puedan hacer, o sea, si de repente tienen ahí algún producto que justo está avalado por la asociación de odontólogos, bla, 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 no sé, o de médicos, etcétera, sí pueden hacer uso de como tal de esas certificaciones, de esos avalúos, etcétera. Sin embargo, a solicitud de esta autoridad, ustedes tendrán que acreditar que efectivamente cuentan con esos avalúos, con esas certificaciones, etcétera. Y mucho ojo, porque no se vale nada más como de, bueno, sí estoy avalado, y mira, aquí está mi carta, ¿no? Donde se muestra como tal que sí estoy avalado. Sino que necesitamos como tal que nos acrediten con todo el soporte o con toda la evidencia, con toda la metodología que se utilizó, toda la metodología, toda la evidencia documental que se utilizó a efecto de otorgarles como tal la certificación. ¿Vale? Porque muchas veces, en ocasiones también pasa de que hay quizás ciertas instituciones o ciertas asociaciones que con el simple hecho de que seas a lo mejor ahí miembro, dicen, ok, pues ya eres miembro y te otorgo como tal el avalúo, ¿no? O la certificación, etcétera. Pues no, porque a solicitud de esta autoridad tendrán que acreditar cuál fue toda esa metodología, todo el procedimiento que se llevó a cabo a efecto de otorgar esa certificación. Como les comentaba, no se vale nada más contar con su cartita, sino que es necesario que tengan pues todos los elementos técnico-científicos para acreditarnos esta situación. Todos los productos, envases, empaques, incluyendo la publicidad, pues al estar siendo comercializados en territorio nacional, pues deben estar sujetos a las disposiciones del territorio nacional, ¿ok? Entonces, deben estar en idioma español
y los precios deben de estar en moneda nacional. Hasta ahí no hay problema. Pero aquí partimos de una distinción. Muchos de sus miembros que están en el sector de turismo prestan servicios. Si bien el artículo 34 que estamos viendo ahorita no obliga a los servicios a que cumplan con esta disposición, no queda tan abierto el hecho de que ellos, para hospedaje, toda la materia de servicios, puedan utilizar idioma extranjero o moneda distinta al peso mexicano. No. Por ejemplo, el hospedaje va dirigido incluso a el servicio, se dirige también a extranjeros. ¿Por qué? Porque estamos invitando a que vengan a nuestro país. Entonces, es un conveniente poner la información, sobre todo en inglés, que es como el idioma universal, para que en muchas partes del mundo lo entiendan rápido, no necesiten una traducción, sepan de qué se trata la oferta, la promoción, la publicidad en general, el servicio en particular. Y se usa mucho que los precios vengan en dólares también. Entonces, la obligación que tienen en ese sentido los servicios es, si bien pueden utilizar texto o idioma extranjero, deben acompañar la traducción correspondiente. ¿Por qué? Pues porque también es una información o publicidad difundida en territorio nacional donde se habla español, no un idioma diferente. Y asimismo, respecto a los precios, es conveniente, necesario, que establezcan la fecha de tipo de cambio que se va a tomar en consideración. Puede ser al momento de la transacción o algo, para que el consumidor sepa, a lo mejor ahorita está barato el dólar y me aprovecho y compro hoy. O me espero a ver si sube o baja, no sé. Pero tienen que especificarles tantos dólares y sujeto al tipo de cambio vigente al momento de la compra, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que tienen que aclarar en su publicidad tratándose de servicios. Tenemos un comentario por aquí. No. Invitación a hacer preguntas por el medio. Ok, vamos a seguir. Bueno, el artículo 40 habla de lo que son las frases garantizado o garantía. Las leyendas garantizado, garantía o cualquier otra equivalente solo podrían emplearse cuando se indiquen en qué consisten y la forma en que el consumidor puede hacerlas efectivas. Entonces, mucho ojo a la hora de que ustedes realizan sus pautas publicitarias y que en específico ofrecen productos, pues dependiendo obviamente de la naturaleza del producto, en ocasiones son productos que como tal contienen ahí una garantía, ¿no? Una garantía establecida. Se vale, lo pueden hacer, pueden utilizar las frases garantizadas, las frases de garantía, etcétera, pero en todo momento deberán de indicarle al público consumidor en qué consiste dicha garantía o bien a través de qué medios puede accesar a la misma. El artículo 46 establece qué se entenderá por promoción y qué se entenderá por oferta. Mucho ojo porque en ocasiones, pues quizás luego ahí nos confundimos un poco, ¿no? No sabemos cuál es la diferencia entre promoción y oferta. Y pues bueno, como promoción se entenderá toda aquella práctica comercial consistente en el ofrecimiento al público de bienes o servicios. Y ahorita vamos a ver ejemplos de promociones. Hay 4 ejemplos de promociones diferentes. Pero bueno, esas promociones, pues por lo regular como tal, consisten en ofrecerle al público algún beneficio al que comúnmente estarían, pues vamos, ofertados los productos, ¿no? Bueno, ofrecidos los productos. Y por oferta barata, descuento, remate o cualquier otra expresión similar, se entiende el ofrecimiento al público de productos o servicios de la misma calidad a precios rebajados o inferiores a los normales del establecimiento. Pues bueno, como bien lo dice ahí el texto, oferta barata, descuento, rebaja, remate, etcétera, pues ya saben, ¿no? Es como tal, estoy ofreciendo determinado producto, pero a un precio inferior al que normalmente lo ofrezco. Aquí están lo que les comentaba, los 4 ejemplos de promociones. La primera de ellas es con incentivo de proporcionar adicionalmente otro bien o servicio iguales o diversos en forma gratuita, a precio reducido o a un solo precio. Pues bueno, como pueden observar aquí en la imagen, llévate 2 paletas por 50, ¿no? Digo, desconozco cuál es el precio unitario de la paleta, pero supongamos que si cuesta 30 pesos, pues bueno, aquí te estás llevando 2 por un precio menor al que comúnmente estaría ofertado, ¿no? O el famoso 3x2, 2x1, ¿no? O sea, que te llevas quizás otro producto por el precio el doble del producto por el precio unitario, ¿no? Otro ejemplo de promoción es con un contenido adicional en la presentación usual de un producto en forma gratuita o a precio reducido. Pues bueno, como pueden observar de aquí de la imagen, tenemos determinado producto, pero en la presentación nos están regalando 10% más, ¿no? O 500 gramos más, ¿no? O sea, por lo regular es el mismo
producto que normalmente o comúnmente consumimos, pero pues obviamente con un contenido adicional en la presentación, ¿no? Otro tipo de promoción es con figuras o leyendas impresas en las tapas, etiquetas o envases de los productos o incluidas dentro de aquellos, distintas a las que obligatoriamente deben usarse. Pues bueno, las famosas estampitas o tazos, ¿no? En las papitas, de que si sacas determinada estampa, a lo mejor eres acreedor a más producto o ganas a lo mejor la oportunidad de jugar por determinados premios ahí en la página, ¿no? Como pueden ver aquí en el ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, pues justo, ¿no? El hecho de que tú dentro del mismo producto puedas obtener ahí a lo mejor algún tazo, alguna estampa, etcétera, pues te hace acreedor como tal a determinado premio. Y el último tipo de promoción son aquellas con el incentivo de participar en sorteos, concursos y otros eventos similares. Pues igual, ¿no? El famoso de en la compra de tanto, ganas la oportunidad de entrar a un sorteo para participar por una camioneta, por una casa, por un electrodomésticos, etcétera. Bueno, si bien nosotros regulamos como tal lo que son las promociones en temas de relación de consumo, mucho ojo en el desarrollo de los juegos y sorteos, porque pues como tal existe la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, que bueno, es quien regula como tal ya el sorteo, pero bueno, como les comentaba, en temas de consumo, pues nosotros somos quien observa esta situación. Bueno, el artículo 47 de la ley establece que no se necesita autorización ni aviso para llevar a cabo promociones, excepto cuando así lo dispongan las normas oficiales mexicanas. Entonces, pues bueno, ustedes son libres de, en todo momento, no precisamente en programas especiales como es Buen Fin, como es Hot Sales, inclusive si quisieran hacer promociones a lo largo del año simplemente porque sí, lo pueden hacer sin ningún problema, sus ofertas y promociones, sin que nos tengan que dar algún tipo de aviso, autorización, etcétera. Excepto cuando, pues por la naturaleza quizás de los servicios que ustedes estén, pues como tal, promocionando, así lo dispongan las normas oficiales. Únicamente cuando alguna norma oficial mexicana lo disponga, nos tendrán que dar aviso o solicitar autorización. De lo contrario, ustedes pueden realizar las promociones sin ningún problema. Una vez que ya vimos los tipos de ofertas, promociones que pueden ofrecer, difundir, vamos a ver los requisitos con los que deben cumplir. Aquí ya es donde viene la parte buena, ¿ok? Sobre todo porque ahorita Buen Fin, pues obviamente rebajas, ¿no? El fin más barato de todo el año. Estamos hablando principalmente de ofertas, sin embargo, pueden entrar las promociones. Para esos dos tipos, se deben seguir las siguientes reglas. En los anuncios respectivos, es decir, en todas sus pautas publicitarias, sin excepción, no importa por dónde los difundan, deben indicarse las condiciones, así como el plazo de duración o el volumen de los bienes ofrecidos. Entonces, de entrada, las condiciones que aplican. Eso es de cajón. Vuelvo a lo mismo. ¿Se acuerdan lo que dije al principio? Información oportuna. Las condiciones. Y después tenemos posibilidad de utilizar una, dos o ambas. Ya sea vigencia de la oferta de la promoción y el volumen de los bienes participantes. ¿Qué pasa si no lo señalamos? Pues se va a entender como una oferta o promoción indefinida. Entonces, los consumidores van a poder solicitar, exigir su cumplimiento, pues en el tiempo que ellos estén ahí presentes con ustedes para realizar la transacción, porque no pusieron vigencia ni volumen. Salvo, o cómo pueden detener esta práctica y protegerse, si se les barrió poner la duración o el volumen, pues se tiene que hacer del conocimiento del público consumidor la revocación de esta oferta o promoción de modo suficiente y por los mismos medios de difusión. En la forma en que difundieron la oferta o la promoción, tienen que difundir su terminación o cancelación. Ahora, el volumen de los productos participantes debe acreditarse ante esta institución. Aquí, híjole, vamos a tocar muchos puntos importantes. Por ejemplo, inventario. Hemos visto muchos casos, muchos supuestos, en los cuales hay ofrecimiento al público consumidor, pero la pauta publicitaria, pues, o incluso la página de internet a través de la cual se realiza la transacción, no se actualiza en tiempo real, que vamos a ver más adelante algo específico, y entonces se les acaba el producto, pero el consumidor todavía lo quiere comprar, no, sin saber que ya no había. Imagínense en este supuesto que le dicen al consumidor, oye, ¿qué crees? Se me acabó. Se enoja el consumidor y acude a la Procuraduría Federal del Consumidor. Profeco, ¿qué crees? No me quiere cumplir esta oferta. No me la respeta, diciendo que ya se le acabó. Ah, bueno, entonces, en términos del artículo 48,
lo que vamos a hacer nosotros es requerirles que nos acrediten el volumen de los bienes participantes. ¿Qué tenían que hacer ustedes? Acreditar cuántos productos participaban y que efectivamente se vendieron todos ellos al momento en que este consumidor intentó hacer la transacción. ¿Ok? Entonces, mucho ojo por ahí, por favor, con el volumen de los productos participantes. En ese sentido, todo consumidor que reúna los requisitos respectivos tiene derecho a la adquisición durante el plazo previamente determinado, mientras exista disponibilidad de los mismos productos o servicios de que se trate, de tener acceso a la oferta o la promoción, ¿ok? Ya no se vale lo que le dije. Ah, ya se me acabaron. Sí, pero ¿dónde dice? O acredítalo al menos ante la institución, ¿sale? Bueno, el artículo 49 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que no se deberán elevar los precios en temporada de ofertas y rebajas. Mucho ojo con esto. Es una práctica que comúnmente se hacía. Yo sé que ustedes son proveedores responsables y que no aplican esas malas mañas, pero, pues bueno, anteriormente se daba mucho, ¿no? De que resulta que estoy como tal vendiendo determinado producto a determinado precio, pero ya se viene como tal el programa especial de Buen Fin, por ejemplo, o cualquier otro programa especial, que son justo una temporada de ofertas y rebajas. Entonces resulta que yo elevo los precios tiempo antes para que a la hora del Buen Fin lo baje y quede a lo mejor al mismo precio, o inclusive en ocasiones hasta queda en un precio superior al que comúnmente lo estoy ofreciendo, ¿no? Entonces, pues mucho ojo con esto, porque evidentemente al hacer, o vamos, al realizarse este tipo de acciones, pues estaría ante un incumplimiento del artículo 49 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y pues bueno, serías acreedor a una violación. Y pues mucho ojo también, porque anteriormente quizás se podía dar esta práctica de manera más común. Actualmente pues sabemos que con el uso de la tecnología ya hay también consumidores que pues luego andan ahí de caso ofertas y pues ya con cualquier foto, con cualquier screenshot, hablando de los canales de venta en línea, etcétera, pues se pueden percatar de eso, ¿no? Pues luego vienen aquí ante la institución a decir, no, ¿sabes qué? Que mira, hace un mes costaba menos y ahorita que se supone que es temporada de ofertas y rebajas, cuesta más de lo que costaba hace un mes, hace dos meses. Entonces, pues, mucho ojo con eso de elevar los precios en temporada de ofertas y rebajas. Y de eso sí hemos tenido varios casos, ¿eh? Porque ya bien lo dijo el compañero, el licenciado Daniel, los consumidores, como ya saben que vienen estas ofertas, se adelantan tratando de prevenir eso y pues ya toman la foto del precio anterior. Y después ya eso es lo que les sirve de prueba para acreditar que efectivamente incrementaron el precio en la temporada de rebajas. En ese sentido, en términos del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, tenemos qué sí y qué no de la publicidad e información, ¿sale? Ese artículo nos da la facultad de revisar publicidad e información, así viene desglosado. ¿Por qué? Porque se entiende por publicidad, anuncio publicitario. Pero, ¿qué pasa con la información que después nos anexan o nos remiten a los términos y condiciones? O al resto de la página de internet. Eso no es publicidad. Entonces, ¿no podemos revisarla? Pues claro que sí, porque el artículo 32 nos da esa facultad. Publicidad e información. Entonces, la publicidad y la información correspondiente, ¿cómo le vamos a poner palomita? Pues bueno. Del lado izquierdo tenemos que debe ser clara, veraz y comprobable. ¿Qué sería lo contrario? Pues bueno, lo que viene del lado derecho. Deben abstenerse de incluir en la publicidad o información texto, diálogos, sonidos e imágenes, marcas, denominaciones de origen u otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión. En ese sentido, no basta con que lo que diga en letra escrita sea claro, veraz y comprobable, sino que la pauta publicitaria en su totalidad no debe contener todos estos elementos que dije que pudieran inducir error o confusión. Así rapidísimo, porque ahorita a continuación de esto vamos a ver ejemplos prácticos, pero un ejemplo de un sonido que pudiera causar confusión es un anuncio de un producto lácteo que no derive de la vaca. Por ejemplo, de soya, ¿no? La famosa, el producto lácteo de soya, leche de soya, como se le conoce. Lo anuncian y por ahí en el video, en el comercial, se escucha un mugido de vaca. ¿Por qué lo ponen? ¿Quién sabe, verdad? Pero obviamente ese sonido pudiera inducir al consumidor a creer
que el producto que están ofreciendo es leche de vaca, cuando obviamente no lo es. Entonces, ese es un ejemplo de cómo, aunque en la pauta publicitaria diga leche de soya, bueno, producto lácteo de soya, el poner ese sonido ya induciría a los consumidores al error o confusión, y por ende, por ese simple hecho, ya sí, de entrada, se constituiría, constituiría esta publicidad engañosa. Se volvería engañosa por inducir error o confusión, ¿ok? Entonces, vamos a ver los ejemplos. Les voy a pedir, por favor, su colaboración para que ahorita lo que platicamos rápido, de lo que pudieron entender, participen y nos den su punto de vista o las observaciones que tengan respecto a las pautas publicitarias que vamos a poner, y ustedes nos van a decir, ¿cumplen con lo que ya vimos? ¿No cumplen? Y en el caso de que no cumplan, por favor díganos por qué no cumplen, ¿sale? Recuerden todos los artículos que vimos de información, de promociones, ofertas, los precios, debe ser clara, veraz, comprobable y exenta de todo esto, ¿ok? Digo, y complementando lo que dice mi compañero Héctor, nosotros a la hora de analizar las pautas publicitarias, no solamente nos vamos al texto, a la información, sino que como bien lo comentó, o sea, la publicidad, muchas veces el engaño puede venir en las imágenes, inclusive, ¿no? Inclusive. Entonces, pues mucho ojo a la hora de revisar las pautas publicitarias, de analizarlas, se tiene que analizar en su totalidad la pauta publicitaria. De manera completa, ahorita vamos a ver ejemplos, y pues justo nos gustaría que nos ayuden participando. ¿Qué pueden ver de aquí de esta pauta publicitaria, de los ejemplos que ya dimos, de las infracciones que se dan comúnmente a la hora de difundir publicidad? ¿Qué pueden observar de esta pauta publicitaria? A ver, amigo, el chat, que sí, ahí. Ya sea por chat, con la manita, el de la izquierda. Ah, sí. No. Ya sea ahí por el chat o que nos apoyen a través de... Sí, con su micrófono o algo, por favor. Porque aquí, en las que vamos a ver, todos los ejemplos que vamos a ver, ya viene pues todo lo que vimos anteriormente. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta si nos hicieron caso o no. Perfecto. Dice Francisca Lascar, es el TUA. Efectivamente, pues ahí estamos como tal ante una violación al artículo 7 bis, ¿no? Como lo explicamos al inicio de la presentación, el artículo 7 bis de la Federal de Protección al Consumidor establece que en todo momento deberás demostrar el monto total a pagar. Pues efectivamente aquí como tal estamos viendo que manejan un precio que pues evidentemente es un precio menor al que comúnmente se paga por ese tipo de servicio, que es un servicio de transportación aérea, y pues lo hacen con la intención de crear un ánimo de compra en el consumidor, ¿no? Que diga, ah, pues mira, el vuelo está súper barato, ¿ok? Vamos a comprarlo. Sin embargo, pues desconocen cuál es el costo total del TUA, que como bien se los dijimos y como bien lo establece el artículo 7 bis, pues bueno, deberá, o sea, el monto total deberá de contener impuestos o cualquier otro concepto, vamos, ¿no? Que se vaya a cobrar por la prestación del servicio o por la entrega del bien. Entonces, efectivamente, el TUA ahí es una de las violaciones que estamos viendo. Ahora, fíjense, particularmente hablando del TUA y del precio, si se dan cuenta, bueno, algo que no van a poder observar es, esta pauta publicitaria tenía un tipo de letra, el tipo de letra es muy pequeño. No se aprecia aquí porque ya la ampliamos para que ustedes puedan visualizarla. Pero en el disclaimer que viene hasta abajo, estaba muy pequeñito y no se alcanzaba a ver bien. Ese es otro punto importante que hay que tomar en consideración y que vendrá más adelante. Pero si se dan cuenta, en el segundo renglón dice, consulta la TUA aplicable en, y viene la liga en la que se puede consultar. ¿Qué nos está diciendo aquí el proveedor? Que ya saben cuál es el costo del TUA. Por lo tanto, como no es desconocido, ningún precio va a ser desconocido para ustedes. Ya saben cuánto cuesta el IVA, cuánto cuesta, por ejemplo, el TUA, todos los cargos aplicables, impuestos y demás, ya los conocen. Entonces, si ya lo conocen, póngalo desde un principio. No me digas que te voy a agregar un concepto y tú, consumidor, revisa en mi página de cuánto es ese concepto, después le sumas la tarifa y ese va a ser el monto total, ¿sale? No, aquí, aunque tienen razón y en su página, en la liga correspondiente, viene la información adicional a esto, pues el artículo 7 dice que se tiene que mostrar de manera notoria y visible el monto total a pagar. Entonces, por lo que respecta a precio, al menos en precios, no se vale remitirlos a otra página, a otra parte donde tengan que consultar y hacer una suma para ver cuánto va a ser el monto total, ¿ok? Así es.
y se aplica a los impuestos de importación extra en boletos para eventos y conciertos. Justo también hablando de impuestos, sí, o sea, si, a lo que vamos es que si el concepto, el proveedor lo conoce, deberá de informarlo desde un principio en el monto total a pagar. Obviamente en el caso, por ejemplo, de eventos y conciertos, muchas veces también hay cargos extra que depende a lo mejor de la modalidad en la que tú como consumidor quieres adquirir el boleto, ¿no? Muchas veces te cobran más si a lo mejor te lo mandan por internet o, bueno, vamos a tu correo, o si vas y lo imprimen ahí, tiene otro costo, etcétera. Digo, dependiendo obviamente de qué proveedora de este tipo de servicios hablemos, ¿no? Pero manejan ahí diversos pues métodos a través de los cuales te pueden entregar como tal los boletos para determinados eventos y conciertos. Entonces, obviamente eso ya va a quedar como a la decisión de, o sea, ese concepto sí puede variar porque queda a decisión como tal del consumidor la manera en la que quiere adquirir quizás esos boletos, ¿no? Pero obviamente los gastos que como tal se van a cobrar por el servicio y pues no sé, o sea, todo aquel importe extra que derive del mismo, que el proveedor como tal conoce, sí deberá de informarlo dentro de su monto total a pagar. Inclusive, pues muchas veces lo podemos ver dentro del proceso de compra, ¿no? O sea, porque mucho ojo, como hace rato les comentaba también mi compañero, la publicidad, o vamos, el artículo 32 no faculta únicamente en este caso, a esta procuraduría, a efecto de que revise como tal solo la pauta publicitaria, sino que es la pauta publicitaria y la información que derive de la misma. Entonces, también ojo con la información que desplieguen a través de sus procesos de compra, por así decirlo, porque no sé, no, la facultad de esa procuraduría no se agota como tal en, bueno, mira, aquí están anunciando X cosa y listo, sino que si al consumidor en determinado momento le interesa y realiza como tal, pues ya todo el proceso de compra, y dentro del proceso de compra puede haber ahí alguna variación en precio, algún tema que pues justo pueda causar error o confusión por la forma en la que se está presentando, pues bueno, también estaríamos ante una publicidad engañosa. Ahora también, remitiendo a página de internet, por ejemplo, para términos y condiciones. Normalmente las pautas publicitarias, pues con mucha información que las regula, se ven muy feas, ¿no? Y va a decir, ay, pues es que eso no vende, me quita mucho espacio. Entonces es válido remitir a una página para localizar, para ver la información adicional. Página de internet, da clic aquí, escanea este código QR, es válido, aunque no esté aquí específicamente toda la información. Siempre y cuando yo como consumidor, desde este momento que veo la pauta publicitaria, tenga la facilidad de consultar todos aquellos términos, condiciones y restricciones aplicables a la publicidad. Lo que sí no se vale es que remitan a una página, por ejemplo, la página principal del proveedor en particular, y yo como consumidor tenga que estarle dando link en todas las partes de la página para ver cuáles son los términos y condiciones aplicables o las restricciones a esta pauta publicitaria. Si yo pongo consulta aquí, es porque aquí, en cuanto la abra, me va a desplegar la información correspondiente a esta pauta publicitaria. No dejen que el consumidor esté buscando, indagando, porque después me dicen, oye, es que sí viene en mi página. Pues sí, pero recuerden, información clara y oportuna, ¿sale? No, porque no tengo que estar rebuscando en toda la página de internet, en los enlaces, en los links, a ver dónde puede estar esta información, ¿sale? Así es. Bueno, continuando con la pauta publicitaria, igual lo que comentaba hace rato mi compañero, el tamaño de letra, digo, aquí pues sí la imagen se amplió a efecto de que ustedes pudieran observarla, pero bueno, de inicio la imagen era muy pequeña, no se alcanzaba a ver como tal el disclaimer, y pues igual, ¿no? El uso como del desde, pues a un tamaño de letra muy pequeño y el precio muy grande, ¿no? Justo con la intención de crear un ánimo de compra en el consumidor. Entonces, pues se les recomienda que en todas sus pautas publicitarias utilicen una letra que sea legible para el público consumidor en general y también un contraste. Digo, aquí a lo mejor el contraste sí se da, ¿no? Porque tenemos un fondo verde con letra blanca. Pero en ocasiones, y ahorita vamos a ver ejemplos, donde pues justo hay un fondo blanco y letra blanca que pues quizás se alcanza medio a distinguir, pero pues evidentemente muchas veces esa información pasa desapercibida por el público consumidor en el entendido de que no hay un buen contraste o un buen tamaño de letra. Entonces, pues también mucho ojo con eso a la hora de crear como tal sus pautas publicitarias. Y pues, les comentábamos, la publicidad engañosa puede venir en ocasiones en imágenes, sonidos, etcétera. Entonces, se tiene que analizar la pauta publicitaria en su totalidad. No siempre vamos a encontrar como el engaño en el texto, ¿no? O en la información que de ella derive. Entonces, por ejemplo, aquí dice que tu próximo puente sea en la playa. Y como pueden ver de la imagen, se advierte ahí una pareja que ya trae traje de baño, la pelota, etcétera, ¿no? Entonces, si esta promoción de los 39 pesos más TUA, o vamos, si los destinos que entran a esta promoción, ninguno de los destinos es un destino de playa,
estaríamos ante una publicidad engañosa, por el simple hecho de que aquí como tal se está advirtiendo que al menos uno de los destinos a los que le aplique esta oferta o promoción deberá de ser de playa. Y también otra cosa, dice, viaja en septiembre de 2021, entonces te está estableciendo el mes, o vamos, la temporalidad en la cual tú puedes como tal viajar. Sin embargo, no me establece realmente cómo me va a aplicar esta promoción. Si tengo que comprar mi viaje para que me respeten esa promoción el día de hoy, aunque viaje hasta septiembre, o si a lo mejor es comprando dentro del mismo mes, etcétera. Entonces, pues sí, o sea, hay que ser muy específicos con la información. Realmente lo que nosotros como Procuraduría revisamos y lo que la misma ley, pues como tal, observa y vamos, lo que pretende, lo que busca, pues es como tal que toda la información esté en todo momento al servicio del consumidor, vamos, ¿no? Que el consumidor sepa dónde la puede consultar y esté totalmente informado respecto de las restricciones que pudieran aplicarle a la promoción oferta. Ahora bien, no todas las pautas publicitarias pudieran ser engañosas desde su simple difusión. Por ejemplo, aquí, como dijo el licenciado Daniel, al menos uno de los vuelos debe ser desde 39 pesos más TUA, digamos que ya sabemos cuánto es el monto total, 500 pesos, por ejemplo, y debe ser a la playa. Así de la simple pauta publicitaria, pues esta institución no le consta si hay o no hay. Entonces, con la finalidad de proteger los derechos y los intereses de los consumidores, tenemos la facultad de requerir al proveedor que nos acredite que efectivamente tiene al menos un vuelo a la playa por ese monto, ¿sale? ¿Qué pasa si no lo acredita? Bueno, entonces, ahora sí, una vez que no lo acreditó, se pudiera determinar como publicidad engañosa. Ya entraría en la parte de que es una información o publicidad no veraz ni comprobable, conforme al artículo 32. Entonces, de entrada no se alcanza a apreciar eso, pero con posterioridad a alguna actuación de la institución se puede detectar publicidad engañosa. Bueno, justo lo que les comentábamos hace ratito, ¿no? El ejemplo de las letras pequeñas y de los contrastes. No sé si alguien observa o me puede decir qué dice aquí abajo de pide lo capeado o sin capear. Sí, no, es con tres. Pues son los mismos que... Si gustan participar, por favor. Adiós. ¿Alcanzan a ver? Primero, ¿alcanzan a ver si hay letras abajo de pídelo capeado o sin capear? Bueno, obviamente sí hay letras, ¿verdad? Pero ¿alcanzan a ver que... ¿Se refiere a las 3 horas de cierre? ¿Al cierre? Órale. Sí, Nancy, no sabes. Qué buena vista. Efectivamente, dice de 13 horas al cierre. Sin embargo, como pueden observar, pues es letra blanca y se encuentra sobre un fondo blanco, ¿no? Entonces, pues el hecho de que no haya un contraste en la letra y de que la letra precisamente no tenga un tamaño suficiente, pues la vuelve prácticamente ilegible. Entonces, ¿qué sucede? Justo habla de que esta promoción va a ser de las 13 horas al cierre, ¿no? O vamos, que ese producto lo puedes adquirir de las 13 horas al cierre. Entonces, ¿qué pasa si un consumidor como tal llega previo a este horario y pide el chile y quiere que como tal le hagan efectiva la promoción del chile en hogada, etcétera? Pues le van a decir, no, es que ¿sabes qué? Que no, mi promoción aplica nada más de 13 horas al cierre y ahorita son las 11 horas, son las 12 horas, todavía no. Pero pues evidentemente estará ante una publicidad engañosa porque si bien la información sí se encuentra dentro de la pauta publicitaria, pues por la forma en la que está difundida resulta ilegible, ¿no? Y en ese sentido pues hace la pauta publicitaria engañosa por la forma inexacta en la que se está como tal difundiendo la información. Luego, entonces estamos en presencia, al menos por esa frase, de información veraz. Si es real, ¿están de acuerdo? Porque si es en ese horario nada más, en la mañana no, ahí está. Está la información y es real. Sin embargo, justo, por la forma en que se difunde, ¿cómo se difunde? Pues prácticamente ilegible porque no hay contraste. Induce a los consumidores a error o confusión porque no saben que ese producto únicamente se vende, al menos con esa promoción o oferta, o ya ni sabemos qué es, en un horario específico. Entonces, aunque sea real, es publicidad engañosa por la forma artificiosa en que se presenta. Si les dicen por ahí en los comentarios, es elegible ver información de la imagen, efectivamente, no se ve. Dice, ¿de cuándo es la promoción? Pues justo también, ¿no? Aquí tenemos un tema inclusive también de redacción que vamos para allá. Aquí dice, en platillos de temporada por 35 más una cerveza. Para empezar,
pues creo que la redacción ahí también está un poco rara, ¿no? Dicen platillos de temporada por 35 más una cerveza, o por 35 más una cerveza. No sé si realmente esto me cuesta 35 y me incluye una cerveza, o si esto tiene un precio diverso y más 35 pesos me van a dar una cerveza, que supongo que eso era lo correcto, lo que querían como tal comunicar. Sin embargo, por la forma en la que está, pues, la redacción, la verdad es que ahí resulta un poco confusa para el público consumidor, y aunado a lo que decíamos, ¿no? El hecho de que, pues, la letra es demasiado pequeña. Luego me preguntaban, ¿de cuándo es la promoción? Pues justo, ¿no? Habla de platillos de temporada. Quiero pensar que es en septiembre, ¿no? Por el tema de que es el chile en nogada, de que son platillos de temporada, pero no me está estableciendo como tal si va a durar todo el mes o cuál es la duración como tal de la promoción, ¿no? Solo el 15 y el 16, ¿no? Que son los que se les deja más, no sabemos. Entonces, justo, no sabemos. Ahí falta como que información. Y bueno, y por último también el tema aquí de las cervezas, ¿no? Ahorita vamos a ver también más adelante el tema de imágenes de carácter ilustrativo, pero bueno, aquí podemos ver que hay tres cervezas de tres marcas distintas. ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, llego al establecimiento, solicito esta promoción, resulta que pues el chile a lo mejor tiene otro precio, pero 35 pesos más me daban una cerveza? Ok, está bien, llego, lo pago y todo, doy los 35 pesos y pido alguna de estas cervezas y me dicen, no, sí, ¿qué crees? Que la cerveza de determinada marca no entraba en esa promoción. Oye, pero ¿cómo si yo la vi en el promocional? Entonces, mucho ojo con eso de las imágenes. Muchas veces ocupamos imágenes de carácter ilustrativo, pero si bien son imágenes de carácter ilustrativo, tienen que corresponder con lo que se va a ofrecer como tal. No se vale que yo ponga una cerveza de determinada marca y que resulta que esa cerveza de esa marca no entra en la promoción, por ejemplo, ¿no? Eso lo vemos muchas veces en promociones de telefonía, por ejemplo, que dicen, ah, bueno, tengo una determinada oferta o promoción para celulares de alta gama y ponen el último modelo ahí de, no sé, de la manzanita o algún celular así, resulta que llegas y ok, la promoción sí aplica para teléfonos de alta gama, pero solamente para estas marcas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué entonces estás usando una imagen de una marca que no aplica en la promoción a la hora de publicitar como tal tu oferta promoción? Entonces, mucho ojo con eso de las imágenes de carácter ilustrativo. Sí, porque sabemos que si pongo el que todo mundo quiere, pues van a venir con la oferta de la promoción, ¿no? A adquirirlo. Y resulta que no, y por eso es la intención de jalar a la gente, pero engañándolos. A lo mejor, ahí se me barrió, pues dije, pues, yo pongo el teléfono, ¿no? Pero ¿por qué pusieron esa imagen? Justo para influir en el ánimo de la población consumidora. Entonces, a lo mejor puede variar en las características. Igual ponen el teléfono de la marca y nada más variaría la memoria, pero pues eso cómo se ve en el puro teléfono. No, ahí no habría problema. Pero si lo que varía es la marca o la gama, por ejemplo, de ese mismo producto, pues ahí sí no se vale. No se vale poner una imagen de algo que no es, y tratar de escudarnos con imágenes de carácter ilustrativo. Oye, pues yo le dije que es ilustrativo, ¿no? Que eso te vaya a dar. Entonces, pues, esa leyenda que cubre al chile en nogada, entonces no me vas a dar un chile o qué, ¿no? O las puras cervezas, no. Entonces, lo que venga en la imagen tiene que corresponder a lo que realmente se está ofreciendo. Bueno, a ver, no, perdón. Vamos a los comentarios. Creo que por ahí hay algo. Ah, ok. Respecto a esta pauta publicitaria, ¿tiene alguien alguna observación? Bueno, yo tengo una observación en la venta telefónica. No está completo el número. Ok. No, bueno, pero es que es porque lo tapan. Bueno, aquí sí, particularmente en esta pauta publicitaria, bueno, si se fijaron en las pautas publicitarias anteriores, la información completa, incluso de las líneas o los nombres comerciales de los proveedores, están cubiertos, ¿sale? Para no balconearlos, ¿verdad? Entonces, sí, en este caso, eso. Sí, el teléfono estaba cubierto. Buena observación, si hubiera estado así realmente en la pauta, pues sí, por supuesto que sí está mal, ¿no? Porque venta telefónica en tal y resulta que no hay. Entonces, ¿dónde hago mi aclaración si ya me deja comprar en línea, ¿no? Exacto. Pero sí, bueno, en esta ocasión fue como por tema de que así se elaboró la presentación. Pero efectivamente, o sea, si faltara información, estaríamos ante una pauta publicitaria engañosa. Lo que pasa es que nuestro equipo de diseño gráfico es tan profesional que no se alcanza a ver ahí como que el parchecito. Exactamente. Pero bueno, retomando el tema de como tal de esta pauta publicitaria, no sé si recuerdan que a lo largo de la presentación les comentábamos que en canales de venta como es precisamente pues tiendas virtuales o venta en línea,
es muy importante que ustedes puedan contar con herramientas de efecto de ir actualizando su inventario en tiempo real. Porque como les comentaba aquí mi compañero Héctor, en algún momento de la presentación, se da muchas veces de que pues justo no se actualiza y llega un consumidor que quiere comprar pensando que quizás todavía hay existencia en stock, un inventario, realiza la compra y luego resulta que pues ya como tal no logra adquirir el producto que quería o el servicio en su caso, porque pues estaba limitado a lo mejor, ¿no? A tantas piezas, etcétera. Entonces, pues bueno, eso fue lo que pasó en específico en esta pauta publicitaria. Como pueden ver, aquí se estaba ofertando una consola de videojuegos de $13,999, estaba la oferta de $9,805, lo cual pues resultaba muy atractivo para el público consumidor. Aquí sí, tal cual hace la aclaración que dice en stock 10 unidades. Sin embargo, hasta aquí está bien, en stock 10 unidades. Sin embargo, esta era una imagen. Entonces, pues como tal, no se iba actualizando en tiempo real su inventario, por lo que pues la gente que se interesó por esta oferta dijo, ok, ¿sabes qué? Me interesa, lo compro. Compró 1, 2, 3, 4, así hasta que llegó el número 10. Se acabó como tal el inventario de ese producto. Pero el número 11, al entrar como tal aquí a la página y ver esta promoción, pues seguía diciendo en stock 10 unidades, ¿no? Entonces él desconocía que realmente había existencia, si había existencia o no del producto. Y aunado a eso, pues le permitió comprar, ¿no? Entonces, pues se dio que justo no solo uno, sino varios consumidores agregaron al carrito el producto, les hicieron inclusive el cobro, y después resulta que, ¿qué crees? Que no te puedo ya dar cumplimiento a la oferta que estaba publicando en mi página web, porque pues me quedé sin inventario y pues te regreso tu dinero y todos contentos. Pues no, mucho ojo con esto. Porque, bueno, ya vimos, para empezar, ya vimos cuáles son las características o requisitos de las ofertas y promociones. Y pues, como bien lo dijimos, una de ellas, en cuanto a ofertas y promociones, ya sea que las ofertas o promociones tal cual se delimiten en temporalidad o bien en volumen, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, esta oferta estaba delimitada al volumen. Sin embargo, pues, siempre tienen que como tal informarlo al público consumidor, y como les comento, en tiempo real, porque si no se da esta situación de que compran y ya no existe. Entonces, resulta que, pues bueno, compró, ya no pudo como tal adquirir el producto, y bueno, te regreso tu dinero y no pasó nada. Pues no, el artículo 50 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece qué pasa en el caso del incumplimiento a esas ofertas o promociones. Como les comentábamos, ¿no? El 48 establece los requisitos y el 50, ¿qué pasa si no los cumplí? Y bueno, existen tres supuestos. El primero es como tal que el consumidor pues haga exigible el cumplimiento de la oferta o promoción, y sería tal cual como de, ok, quizás ahorita no tienes, pero en un mes te van a llegar más, entonces me espero, no hay problema, pero una vez que pase el mes y que te llegue como tal el inventario, tú me vas a respetar el precio de la promoción, porque yo así lo compré, o bueno, ese era mi deseo era adquirirlo dentro de la promoción, me respetas el precio y me das el producto. Ese es el caso uno. Caso dos, ok, no tengo a lo mejor ahorita este producto, ya no lo tengo en inventario, sin embargo, tengo a lo mejor otra consola de características similares. Entonces, ¿la quieres? Ok, si se la quiero, se vale también, ¿no? O sea, darle al consumidor un producto de igual o similar, categoría, características, condiciones, etcétera. O la tercera, que sería la rescisión del contrato, que ok, ahí sí, te regreso tu dinero, no hay ningún problema, pero te regreso tu dinero y aparte te tengo que dar la diferencia entre el precio real del producto y el precio de la oferta o promoción. Y también, esto puede implicar inclusive también una bonificación en términos del artículo 92 de la ley. Entonces, ya mucho ojo, porque ahí sería, te regreso tu dinero, te doy la diferencia al precio real y aparte, pues también tienes derecho a una bonificación. Entonces, pues, como les comentábamos, tienen que tener mucho cuidado a la hora de estar actualizando sus inventarios, sobre todo en esos canales de venta, porque aparte, esto es a criterio del consumidor. Entonces, no se vale como tal que, bueno, ya compraste, ya no lo tengo, te regreso tu dinero y todos felices. No, siempre tendrá que ser a criterio del consumidor, no de ustedes. Ustedes no pueden como tal de manera unilateral decidir y decir, bueno, como ya no te puede cumplir con la oferta o promoción, te regreso tu dinero y bye. No, si el consumidor en una de esas exige el cumplimiento, pues ustedes tendrán que ver cómo le hacen para cumplimentar como tal la oferta o promoción. Si el consumidor dice, ok, no hay bronca, regrésame mi dinero y todo bien, va. O dame otro producto, va. Pero siempre tendrá que ser a criterio del consumidor, no como tal a criterio de ustedes. Entonces, mucho ojo con eso también. Sí, dice cuánto hay en stock.
Sí, justo lo que les comentábamos, efectivamente, sí dice cuántos hay en stock, pero como tal era una imagen, no se iba actualizando. Entonces, mucho ojo, cuando utilicen imágenes así, por ejemplo, yo entiendo que a lo mejor en ocasiones no pueden poner un contador, ¿no? Así que vaya como tal descontando, ¿no? Pero, por ejemplo, si sé que mi producto solamente está limitado a 10 piezas, pues bueno, a la hora de que se vendan las 10 piezas, bloqueo como tal la imagen, ¿no? No sé si se han dado cuenta que hay portales, también tiendas virtuales, donde muchas veces, pues sí está como tal el producto, pero ya no me deja agregarlo al carrito o ya dice producto no disponible. Entonces, pues justo eso es lo que deben de hacer hablando en específico de lo que son de lo que es el inventario en tiendas en línea. ¿Alguna observación en esta pauta publicitaria? ¿Le ponemos 10? Puede ser, ¿no? También a lo mejor sí está bien. Nada más díganos. Bueno, esta pauta publicitaria es un poco más, el análisis está más relacionado con frases objetivas sujetas a comprobación. Porque de entrada así, pues como que digamos que viene información completa de los artículos que vimos que pudiera violar, no se desprende alguno así a simple vista. Salvo el 32 pudiera ser en lo relativo a información veraz y comprobable. Pero eso no se detecta de la simple pauta publicitaria. Aquí tenemos que nos informan que este producto tiene dos agentes desinfectantes. Junto a desinfectantes al lado derecho, nos remite a una información en el disclaimer y dice, agentes desinfectantes y desinfectantes son triamina y alcohol. Bueno, pues a lo mejor ya está la información respecto a los dos agentes desinfectantes. Tenemos del lado derecho seis rubros que nos ofrecen ciertos beneficios o cualidades de este producto. Elimina virus, bacterias en tal porcentaje, fresco aroma, gentil con las manos, no irrita la piel, ingredientes humectantes y sin cloro. El primero de ellos, donde elimina virus y bacterias, también nos remite al disclaimer donde viene la información relativa a cuáles son los que elimina. Y aquí incluye, elimina el SARS-CoV-2, pero de las superficies. Así dice, ¿ok? Bueno, ya tenemos información complementaria. Entonces, como sí viene toda la información, pues, ¿qué tendría que acreditar en ese sentido? Que esa información es veraz y comprobable. Del lado izquierdo tenemos una leyendita. Elimina el virus causante del COVID-19 con una palomita y dice probado. ¿Quién lo probó? Pues, no sé. ¿Ellos mismos? ¿Lo probó una institución de salud? ¿Un laboratorio? ¿Adicional, particular, un tercero? No lo sabemos. Entonces, todas esas frases que rodean a la imagen están sujetas a comprobación de esta institución. Por lo tanto, por lo que hace esta pauta publicitaria, si bien dijéramos, parece que trae toda la información muy bien, no es contradictoria, no es artificiosa, no es tendenciosa, bueno. Pero entonces, proveedor, acredítamelo, te hago un requerimiento, te doy cierto tiempo para que lo desahogues. Si desahogas acreditando la veracidad de esas frases, perfecto, tienes 10 y ahí termina. Continúa difundiéndolo. Pero si no la acreditas, ahí ya van a venir los problemas. ¿Por qué? Porque como no es veraz ni comprobable, ya se da una transgresión en el artículo 32 por ser publicidad engañosa. Incluso cuando vemos este producto, pues vemos que es de elimina virus y bacterias y abajo nos dice SARS-CoV-2, ¿no? Si estuviéramos en tiempos, hace 2 años, tiempo de pandemia, pues el COVID obviamente, ¿no? Paralizó al mundo entero. Y entonces, muchos proveedores empezaron a sacar productos informando que eliminaban el virus del COVID. Que sí, que no, que sí, que no. Bueno, dentro de las facultades de la institución tenemos una de ellas que es aplicar medidas precautorias para prevenir a la población consumidora en diferentes sentidos. Y una de ellas es que podemos requerir a los proveedores que incluyan en sus pautas publicitarias una leyenda referente a que la información o publicidad no ha sido comprobada ante esta institución. Entonces, en estos casos donde vemos que sí puede tratarse de un producto milagro que pueda afectar la vida, la salud de los consumidores, podemos ordenar que se incluya en la pauta publicitaria esta leyenda, ¿sale? Como medida precautoria. Por eso es muy importante tener el sustento
técnico-científico de todas aquellas frases, leyendas, textos, imágenes, incluso todo lo que pongamos en nuestras pautas publicitarias, porque a solicitud de esta institución deberá presentarlas en su momento, ¿sale? Decían por ahí que el precio, digo, ahí sí depende de el medio masivo de comunicación a través del cual se vaya a difundir esta pauta publicitaria, porque en ocasiones nos encontramos, por ejemplo, pautas publicitarias que son para medios impresos de revistas que no precisamente traen el precio, ¿no? Muchas veces nada más están como tal ahí, pues publicitando determinado producto, pero a lo mejor no va a traer como tal el precio. Digo, ahí no hay ningún problema. Obviamente, si trae el precio, pues lo que sí ya vimos es que tiene que ser el monto total a pagar por el bien, no, producto o servicio. Pero a lo que voy es que, digo, dependiendo también como el medio masivo de comunicación a través del cual se va a difundir la pauta publicitaria, pues ya será, vamos, la manera en la que como tal, pues la pauta publicitaria se adecue, ¿no? Entonces, digo, eso del precio es una buena observación, pero depende también a través de qué medio masivo lo vayas a difundir. Pero una de las cosas que se da en esta pauta publicitaria y que sí habíamos por ahí hablado a lo largo de la presentación de ello, digo, esta pauta publicitaria, pues como tal, nada más está publicitando un producto en específico y listo, ¿no? No es una oferta, no es una promoción, pero no sé si recuerdan que a la hora de hablar de ofertas, promociones, etcétera, justo decíamos que no se vale que digas, por ejemplo, conoce más en y que te remitan directamente a la página general de la proveedora, sino que deberá de ser como tal en www.diagonal, promoción tal, tal, o producto tal, etcétera, ¿no? Entonces, justo sí tienen que tener cuidado a la hora de hacer eso, porque si ustedes están publicitando como tal determinado producto, la intención es que el público consumidor que está como tal observando esa pauta publicitaria sepa dónde puede consultar la información correspondiente a ese producto o a esa promoción o a esa oferta. Como pueden ver aquí, nada más decía conoce más en y nos remitía a la página general de la proveedora. Pues no, aquí lo correcto sería que trajera diagonal toallitas desinfectantes, por ejemplo, ¿no? Y que en específico la gente que quisiera conocer información referente a este producto, información más específica, pues supiera dónde consultarla sin tener que entrar de manera general a la página de la proveedora. Bueno, regresando al tema de ofertas y promociones, aquí tenemos un ejemplo de un híbrido entre ambas, como ya lo observamos. Aquí está la famosa promoción del 3x2, de que pues al pagar dos productos te vas a llevar un tercero, lo cual sería una promoción, aunado al hecho de que tiene un 70% de descuento, lo que se entendería como una oferta. Si es válido, si pueden hacer uso de estas, vamos, de una oferta y una promoción combinadas, sí se vale, pero pues como bien lo saben y como ya se les dijo a lo largo de la presentación, pues deberán de proporcionarle al consumidor toda la información correspondiente a esas ofertas y promociones. Mucho ojo aquí con algo, con esta pauta publicitaria en específico. Aquí podemos advertir que dice promoción sujeta a disponibilidad en tienda. Eso sí no se vale. No se vale que ustedes como tal al público consumidor lo hagan acudir a punto de venta, a una sucursal, a efecto de que conozca realmente que si entra, que no entra, a cuánto volumen está sujeta esa promoción, etcétera. Sino que, como ya lo vimos, parte de los requisitos de las ofertas de promociones son limitarlas, ya sea a temporalidad o a volumen. Pero desde ese momento, desde el momento que tú estás como tal promocionando publicando esa oferta o promoción, tendrás que decir, ¿sabes qué? Que mi promoción es válida a esa temporalidad o a determinadas piezas. No se vale como de, pues sí, aquí está mi promoción, muy bonita y todo, pero pues ya va a depender si hay o no disponibilidad en la tienda. Entonces, lánzate y ahí en la tienda pregunta. O únicamente, conoce, por ejemplo, productos participantes en tienda, porque precisamente al hacer este tipo de situaciones pues lo están dejando al arbitrio del proveedor el cumplimiento de la misma, ¿no? Entonces resulta que quizás el consumidor llega, quiere adquirir determinado producto y le dice, no, es que crees que ese producto no entraba, pero pues yo como consumidor, ¿cómo sé que efectivamente ese producto no entra? Y justo tengo que acudir a la tienda a efecto de que se me informe qué productos entran y qué productos no, y evidentemente el hecho de ir a la tienda, pues en ocasiones puede generar ánimo de compra y termino comprando otra cosa que a lo mejor era por el producto por el que ni siquiera iba, ¿no? Digo, entiendo que en ocasiones se utilizan ese tipo de estrategias para precisamente poder quizás generar más ventas. Sin embargo, pues no es lo correcto, ¿no? En términos de publicidad engañosa no se vale esto. No se puede como tal condicionar al consumidor a que tenga que acudir al punto de venta a efecto de conocer qué productos entran, si hay disponibilidad, etcétera. ¿Vale? Entonces, mucho ojo con eso.
Pues bueno, ya entrando como tal a lo que es el Buen Fin, pues bueno, ¿qué se entenderá por el Buen Fin o qué es el Buen Fin? Es un esquema de descuentos generalizados para el consumidor final de bienes y servicios durante el mes de noviembre de cada año. Tiene por objetivo el apoyar la economía familiar, incentivar la actividad de mercado interno y incrementar el comercio formal, así como garantizar el respeto a los derechos del consumidor. Pues bueno, como lo mencionaba mi compañero Héctor al inicio de la presentación, pues ahorita este Buen Fin se va a llevar a cabo del 18 al 21 de noviembre, su 12ª edición. Y pues bueno, el evento es producto del trabajo conjunto de los sectores público y privado. Ahorita vamos a ver ejemplos de cómo no usar el logo de Buen Fin. Bueno, vamos, de cómo sí y cómo no usar el logo de Buen Fin. Como sabemos, pues la marca es el logotipo es marca, es autorizado, pertenece a la Secretaría de Economía. Y pues bueno, a efecto de que ustedes como tal puedan utilizar el logo, pues bueno, primero deberán de estar inscritos en la página oficial, que es www.elbuenfin.org. Y pues bueno, una vez que se inscriben, entonces sí son como tal acreedores a poder utilizar el logo del Buen Fin y a poder realizar ofertas y promociones derivadas de este programa especial en específico. Ahorita sería conveniente asegurarse que todos los asociados o afiliados, miembros, estén inscritos para que no vayan a tener un problema después de usen el logotipo y resulta que no estaban inscritos. Porque recuerden, como es una marca registrada, pues solamente se puede utilizar con autorización y conforme a los requisitos establecidos por la Secretaría de Economía en el manual que pueden descargar en el Buen Fin. Entonces, porfa, chequen todos los asociados o afiliados que ya están inscritos para que puedan, no tengan problemas con el uso del logotipo, por favor. Bueno, como les comentábamos, el logo del Buen Fin pues es una marca registrada de la Secretaría de Economía, está registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, entonces, pues justo su uso debe de ser conforme lo están viendo en pantalla, si tal cual no pueden modificarlo o nada, porque pues bueno, evidentemente el modificar el logo traería como consecuencia pues una violación, en este caso pues sería como tal en términos de publicidad engañosa nosotros como institución como Procuraduría Federal del Consumidor, pues podríamos iniciarles en determinado momento un procedimiento, aunado a lo que a lo mejor en su momento pudieran también observar ante el INPI, ¿no? Ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por el tema del registro de marca. Y pues bueno, como pueden ver en pantalla, el logo del Buen Fin tiene un área de restricción que es de 0.5 centímetros. Y pues bueno, esta área deberá estar exenta de elementos gráficos que interfieran en la percepción y lectura de la marca. Asimismo, el uso del logotipo tiene una medida mínima, como bien lo comentamos a lo largo de la presentación, dependiendo la pauta publicitaria, dependiendo el medio de difusión a través del cual, pues como tal, vayan a difundir esa pauta publicitaria, pues entendemos, ¿no?, que quizás no es lo mismo usar el logo de Buen Fin en una pauta publicitaria de medio impreso que a lo mejor en un banner, etcétera, ¿no?, en un video. Sin embargo, pues bueno, con independencia de la pauta publicitaria o vamos del medio masivo de comunicación a través del cual vayan a difundir su publicidad, la medida mínima que debe de contener el logo de Buen Fin es de 3 centímetros. Y bueno, en caso de que precisamente se utilicen formatos pequeños, se deberá de reforzar la comunicación de la fecha colocando el texto que están viendo en pantalla o vamos, la imagen que ven en pantalla, que como tal, pues bueno, nos dice nuevamente la temporalidad del programa especial, que es del 18 al 21 de noviembre, y nos dice pues cuál es la página oficial donde podemos consultar como tal a las tiendas participantes. Para mayor detalle de esto, por favor, chequen el manual. Ahí ya viene muy desglosado todas estas reglas. De hecho, de ahí las tomamos nosotros. Bueno, se deberá establecer con claridad la publicidad, cumpliendo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, para advertir a los consumidores sobre la disponibilidad y duración de las ofertas, lo que ya checamos en términos del artículo 48 de nuestra ley, durante el periodo de 18 al 21 de noviembre del 2022, o en su caso, informar al consumidor sobre la subsistencia de la oferta hasta en tanto siga habiendo existencias en inventarios o almacenes. Hay un... Pues por aquí algo... Podemos escapar un poquito de lo que vimos anteriormente, ¿no? Solo para el Buen Fin. El Buen Fin es aplicable ahorita del 18 al 21. Sí, ¿verdad? 18 al 21 de noviembre. Pero, ¿qué pasa si ustedes van a ofrecer alguna oferta o promoción, pero no los 4 días? ¿Están obligados? No. No necesariamente tienen que hacerlo por los 4 días del Buen Fin. Sí tienen que hacerlo dentro de ese periodo, no fuera. Pero no tienen que abarcar los 4 días. Entonces, obviamente el logotipo, pues ya tiene la,
la fecha, ¿no? Y van a decir, híjole, pero es que ahí dice que del 18 al 21, entonces, pero yo no quiero esas fechas, yo quiero menos. Bueno, aquí no hay ningún problema. Si ustedes van a ofrecer la oferta, la promoción, solo un día, o solo dos, o uno sí, uno no, como ustedes quieran, pueden hacerlo con el único requisito de establecerlo, informarlo debidamente a los consumidores. Es así, y quieren que solo ciertos días se aplique la oferta o la promoción, pues como no lo están especificando, se va a entender que conforme al logotipo del Buen Fin, es durante todo el programa, ¿sale? Del viernes al lunes. Entonces es muy importante que lo hagan del conocimiento de los consumidores, pero de manera fehaciente y visible, ¿sale? No hasta que les pregunten, no. De un principio, que el consumidor cuando llegue, vea, si llega el 18, ay, pero no, la oferta hasta mañana, bueno, mañana regreso. No, para que ya esté emocionado y compre y llegue a pagar. Ah, sí, pero es que está, el descuento es hasta mañana. Desde el principio ellos deben tener la información completa, ¿sale? Y ojo con esto, si van a utilizar, por ejemplo, justo, ¿no? O bueno, si van a realizar más bien promociones que quizás no cubren todo el periodo del Buen Fin, que a lo mejor si el Buen Fin es del 18 al 21, yo solamente quiero ganar algo el día 20, se vale, como bien lo menciona mi compañero, tiene que establecerse en la pauta publicitaria como tal. Esta promoción únicamente va a ser válida el día 20, pero sin modificar el logo. El logo bajo ninguna circunstancia se puede modificar. O sea, el logo de Buen Fin debe de traer la temporalidad que ya dijimos, como tal, del 18 al 21, y dentro de la pauta publicitaria, a lo mejor ahí sí establecer que esa promoción en específico va a ser únicamente para un día, o dos días, o vamos. En el caso, obviamente, de que realicen así promociones puntuales. Bueno, se considera como publicidad engañosa aquella hecha por empresas que sin estar registradas en el Buen Fin se hacen pasar como inscritas o bien realizan publicidad que confunde al público que están registradas en el evento cuando no es el caso. Pues bueno, evidentemente nosotros como Procuraduría Federal del Consumidor, pues vamos a estar realizando, bueno, de hecho ya estamos realizando monitoreos desde ahorita, previos al programa y durante el programa, a efecto de observar que precisamente pues todas aquellas proveedoras que como tal están promocionando en términos derivados del Buen Fin, pues que efectivamente estén inscritas en el programa, ¿no? Y pues bueno, se advierte a los proveedores no hacer uso de la marca porque además de realizar el retiro de la información o publicidad, podrían ser acreedores a la sanción correspondiente, obviamente en caso de no estar inscritos en el programa de Buen Fin. Aquí tenemos ejemplos de lo que es el uso incorrecto del logo. Pues bueno, como pueden observar aquí en la imagen superior izquierda, pues no trae la leyenda como tal, la que dice el fin de semana más barato del año, ni tampoco trae la temporalidad, ¿no? Entonces, evidentemente aquí modificaron el logo, pues estarían ante un uso incorrecto. Acá el logo es demasiado pequeño, no se advierte, y aparte está en una zona en donde no debe de ir de la pauta publicitaria. Como les comentaba mi compañero, ya en el manual vienen ahí como condiciones más específicas de en qué lugares sí debe de ir el logo, etcétera. Entonces, sí es bueno que también una vez que se inscriban y les hagan llegar el manual, pues que lo estudien y lo analicen a efecto de que realicen como tal un buen uso del logo, ¿no? Acá, pues, bueno, como pueden ver, está ahí un poco rotado el logo. Y acá, por ejemplo, dice Buen Fin, dice en sucursal y tienda en línea. Pero pues igual, ¿no? Lo modificaron, no trae la temporalidad, pusieron ahí otras cosas que pues no va. Entonces, como les comentábamos, el logo tiene que ser tal cual como viene en el manual, ¿no? Con la misma paleta de colores, las mismas, sin rotarlo, la misma información, la misma temporalidad, etcétera. Bueno, aquí otro ejemplo. Este sería como un... Perdón. Aquí es otro ejemplo de cómo no usarlo. Pues como pueden ver, el logo está rotado, la temporalidad la cambiaron. En lugar de ser del 18 al 21, aquí pues están ofertando todo el mes, que qué bueno, se vale, pero no dentro del programa del Buen Fin, no deberían de hacer uso del logo. Como ya lo dijimos, el logo es del 18 al 21 únicamente. Y bueno, tocando temas de publicidad, como los que ya vimos a lo largo de la presentación, pues justo aquí traemos el uso de frases que son sujetas a comprobación, ¿no? Productos 100% naturales a los mejores precios del mercado. Ah, bueno, pues a criterio de esta institución, al nosotros observar una pauta publicitaria como la que tienen en pantalla, podríamos requerirles que efectivamente nos acrediten que sus productos son 100% naturales. Entonces, ok, sí pueden hacer uso de esas frases, o vamos, de frases que sean sujetas a comprobación, pero pues bueno, como bien lo estamos estableciendo, son sujetas a comprobación. Entonces, a criterio de esta autoridad, ¿sabes qué? Te requiero que me las compruebes y tendrías que contar con todos los documentos técnicos científicos o con toda la evidencia documental a efecto de que nos acredites que efectivamente los productos que estás ofreciendo
Uy, creo que tenemos un problema con la conexión, se desconectaron. Demos unos segunditos para ver si pueden retomar su conexión. Sí, ingeniero, aprovecho para todas nuestras cámaras. Ya casi terminan la participación los funcionarios de Profeco. Les vamos a hacer un reconocimiento, pero les pedimos que continúen con nosotros. Nos falta nuestra sesión de trabajo, de capacitación. Les agradezco. Muchas gracias por continuar con nosotros. Les publicamos un foro que tenemos el próximo miércoles 16. Los invitamos a todos. Muy interesante, para sobre todo que todos conozcamos en qué consiste la reforma electoral que se pretende. Ojalá nos puedan acompañar. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, Miri, pues bueno, al parecer siguen teniendo problemas para su conexión. No sé qué podamos hacer con ellos para que se puedan incorporar un poquito más adelante. De todos modos, recomendaría, Miri, si estás de acuerdo, dar por terminada esta parte pues pública y empezar a tocar los temas privados. En dado caso que se conectaran más adelante, terminar esta parte tan interesante, reactivaríamos un poquito la comunicación con las cámaras y todo.
y de todos modos les haremos llegar directamente a ellos mismos sus reconocimientos por habernos apoyado. ¿Quién sabe qué problema hayan tenido? No hemos tenido respuesta, pero bueno, seguramente es algo que está pues lejos de su control. Por supuesto, ingeniero, bueno, el único consuelo es que no nada más nos pasen con Canaco, también en Profeco. Adelante, por favor, ingeniero, comencemos a trabajar. ¿Sabías que? Con Canaco Servitur representa, promueve y defiende los intereses de las empresas pertenecientes a los sectores comercio, servicios y turismo. Síguenos en www.concanaco.com.